Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, reavivados por su palabra, es una pausa y un encuentro diario con Dios y con su mensaje especial para cada uno de nosotros. En nuestra lectura sistemática de las Sagradas Escrituras, hoy iniciamos la reflexión sobre el libro de Lamentaciones, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, te pedimos que nos bendigas, que nos conduzcas y que podamos encontrar lecciones que aplicamos a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Lamentaciones es un libro escrito en poesía. Y en realidad, como su nombre lo indica, son lamentos, son peticiones que parten de corazones con angustia. Se atribuye el libro de Lamentaciones al profeta Jeremías, de quien se dice era el profeta llorón por sus reclamos o por su sinceridad en expresar sus emociones delante de Dios. Dije que es un libro de poesías y sus capítulos están organizados de manera tal que todos, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5, menos el 3, tienen 22 versículos que forman un acróstico y que comienza y sigue el orden del alfabeto hebreo. El capítulo 3, que es el corazón del libro, tiene 66 versículos, es decir, que el acróstico también se conserva, pero de a 3 versículos por cada letra del alfabeto hebreo. Vamos entonces a analizar esta poesía del primer capítulo. Dice el primer versículo: cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones, hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. En este capítulo nosotros encontramos la primera lamentación que describe los males y las penas bajo la imagen de una mujer viuda y de esa manera muestra la intensidad e inmensidad del sufrimiento causado por la destrucción de Jerusalén. Compara con frecuencia el glorioso estado anterior a la devastación, a la destrucción, con ese presente. Describe con dolor, con amargura, la soledad de ese momento. Se angustia por el dolor de la familia y de los parientes. Por eso dice versículo 2, amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Bajo la figura de una mujer está relatando la experiencia del pueblo y de qué manera lamentaban haber perdido su ciudad. Versículo 3. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio, sin encontrar reposo. Todos sus perseguidores la acosan y la ponen en aprietos. Versículo 4. Los caminos a Sion están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Los sacerdotes lloran, las doncellas se turban, toda ella es amargura. Versículo 5, sus enemigos se volvieron sus amos, tranquilos se ven sus adversarios. Versículo 6, la bella Sion ha perdido todo su antiguo esplendor. Versículo 7, Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos, cuando su pueblo cayó en manos enemigas.
Sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella. Versículo 8. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban, ahora la desprecian. Sí, la historia de Jerusalén es una historia de abandono, es una historia de angustia, es una historia de desolación. Si nosotros vamos al versículo 10, el enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas y a las que tú prohibiste entrar a la asamblea. Entraron incluso en el templo, profanaron el ritual y el lugar de adoración. Versículo 11, todo su pueblo solloza. Versículo 12, fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? Donde hay un sufrimiento como el mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. Desde lo alto envió el Señor un fuego que me caló hasta los huesos. Versículo 14. Pesan mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos. Versículo 15. En mi ciudad el Señor ha rechazado a todos los guerreros. Versículo 16. Todo esto me hace llorar. No tengo cerca a nadie que me consuele. No tengo a nadie que me reanime. Mis hijos quedaron abandonados. El enemigo salió victorioso. Versículo 17. Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Versículo 18. El Señor es justo. Yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes, los pueblos. Miren mi sufrimiento. Versículo 20. Mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Siento una profunda agonía. Mi corazón está desconcertado. Es verdad, he sido rebelde. Allá afuera la espada me dejó sin hijos. Aquí adentro hay un ambiente de muerte. Versículo 21. La gente ha escuchado mi gemir, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos conocen mi pesar y se alegran de lo que has hecho conmigo. Versículo 22. Que llegue a tu presencia toda su maldad. Trátalos como me has tratado a mí por causa de todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y mi corazón desfallece. Este es el primer lamento en este libro de Lamentaciones. Y este lamento podría representar nuestro lamento. Nosotros también enfrentamos enemigos internos, externos. Nosotros también hemos sido rebeldes con la palabra, con la voluntad, con el camino señalado por Dios. Nosotros también podemos sentir que nuestra vida está destruida como Jerusalén lo estaba. Nosotros también podemos plantear que no tenemos descanso por las cosas que nos pasan, por las buenas que no aparecen. Nosotros también podremos ser los escritores de este primer capítulo del libro de Lamentaciones. Pero, queridos, no todo lamento termina en lamento. Puede ser que haya muchos lamentos en nuestra vida, resultados de dificultades o problemas. Puede ser. Puede ser que haya vacíos, puede ser que haya soledad, puede ser que haya odio, resentimiento, puede ser que haya culpa, puede ser que haya estrés, puede ser que haya injusticia. Pero si desde su corazón pudiera salir ese clamor de angustia que reconoce la intervención y la necesidad de Dios, Dios puede tocar y transformar ese clamor en un canto. Dios puede transformar esa angustia en bendición. Dios puede transformar esa debilidad en fortaleza. Dios puede transformar esa noche de tu vida en brillante día. Él puede. Él quiere. Puede hacerlo desde ahora mismo. Solo
necesitas confiarle tu vida en este momento. Los invito a buscar a Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, al estudiar Lamentaciones nos damos cuenta que muchas de esas cosas también nos pasan a nosotros. Y te ruego que no importa cuán grande, cuán profundo, cuán permanente sea el lamento en la vida de alguno de nuestros amigos, que en este momento puedas tocar su vida y transformar ese lamento en consolación. Transformar esa angustia en fortaleza. Transformar esa noche en día luminoso. Señor, toma todas nuestras vidas. Que podamos reconocerte y confiar plenamente en ti. Y ser vencedores sobre el mal, sobre el pecado. Disfrutar del hoy y prepararnos para compartir contigo la eternidad. Bendice a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Les envío un abrazo de todo corazón. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.